¿Dónde está mi gente? I'm gonna say some things in English and then I'll go Spanish. So we know the Trump administration went after 800,000 immigrants. Sabemos que la administración de Trump está persiguiendo a 800,000 inmigrantes. Who came to this country as children. Que vinieron a este país cuando eran niños. Who grew up here and came to call the United States their home. Que vinieron aquí y llamaron a los Estados Unidos su casa. But 75,000 of those individuals identify either lesbian, gay, bisexual, or transgender. Pero 700,000 de esos inmigrantes se han identificado como lesbianas, homosexuales, o transgender. Many of these young dreamers are LGBT people, for if they get deported, it can cost them a death sentence to their country, in their country. Y muchos de estos individuos que son LGBT, si fueran deportados, eso significaría una sentencia de muerte al ser regresados a sus países. Trump's decision has made our LGBTQ dreamers vulnerable to discrimination. Esta acción de Trump ha hecho que nuestros dreamers sean vulnerables a discriminación, mistreat, al ser maltratados, and exposing them to hate crimes in which LGBT individuals do have no protection. Y estar expuestos a crímenes de odio para los que estos individuos no tienen ninguna protección. We already know that LGBT people already face an elevated risk of poverty and unemployment. Sabemos ya que esta población LGBT ya está teniendo problemas de pobreza y de falta de empleo. And now without DACA, work authorization, undocumented LGBT individuals. Y sin DACA, estos individuos sin ningún tipo de protección que les daría esta acción, estarían... Are more at risk of taking low-paying, risky jobs. Estarían en esa posibilidad de tener empleos todavía peor pagados y con mucho más riesgo. Latinx people already experience levels of discrimination and harassment in employment. Ya de por sí los latinos que están en esta situación experimentan odio y acciones en contra de ellos. And now outing them as DACA recipients. Y ahora sin poder ser recipientes o tener esta forma de DACA. What hope do we have for them? ¿Qué esperanza hay para ellos? They also suffer from health care, housing, and education discrimination. También van a sufrir de discriminación en tener un hogar, en tener servicios médicos, o en más formas de discriminación. I want DACA recipients to know that Dennis... Go. I just want DACA recipients to know... Yo quiero que los recipientes de DACA sepan... That the Dennis O'Neill Equality Center, que el Centro de Equidad Dennis O'Neill, and Oklahomans for Equality, y los de Oklahoma por Equidad, stands by you. Están con ustedes.